Bueno, como todavía tengo el micro, uh, presento a Arnau González Vilalta, penúltimo uh, ponente de la tarde, y luego uh, hablará David Martínez Fiol. Y con eso, yo desaparezco de la mesa. Muy bien, pues eh, muchas gracias, Enrique. A mí de lo que me toca hablar, bueno, de lo que Escogí en gran medida yo. Eh, tiene una previa, gracias. Tiene una previa que creo que, que es necesaria y que, y que se vincula con algunas, algunos de los comentarios que se hicieron ayer eh, por parte del profesor Veiga y también de, de Alex eh, Ugalde. Y la pregunta inicial es ¿quién protagoniza? Hablaré evidentemente de, de la Unión de Nacionalité, pero la pregunta inicial es ¿quién protagoniza la política? ¿Qué quiero decir con esta pregunta? La acción individual o colectiva de unos pocos puede influir en las decisiones de los centros de poder. La gota malaya de movimientos nacionalistas varios o de otras causas varias y diversas sobre ministerios, embajadas, consulados, primeros ministros puede tener efecto. La propaganda, hablar, insistir... Martillear insistentemente a los diplomáticos de un país a otro puede tener algún tipo de efecto? Ayer se debatía y el profesor Veiga decía que no, que la, las acciones individuales de unos pocos o de uno con un sello, a veces, o según su, su criterio, son absolutamente inútiles, no tienen ninguna, ninguna influencia. Yo creo que, evidentemente, todas las propagandas, todas las conversaciones, todo deja evidentemente un pozo, a veces positivo y a veces negativo. Es evidente, los planes de los estados mayores, de los ejércitos, de los grupos empresariales, de los gobiernos, de los ministerios de exteriores, evidentemente van por un lado, tienen una política específica, tienen una dirección a veces eh, determinada, tienen sus propios intereses, eso es evidente, pero no dejan nunca de estar, cier en cierta medida, condicionados. ...modificadas sus posiciones, ampliados sus, sus horizontes por esas paradiplomacias, esas propagandas. Y eso, diría más, a partir de una serie de puntos. Por un lado, toda propaganda o toda tarea propagandística, cuando más sofisticada sea, cuando más insistente sea... ...cuantos más ofrecimientos haga al interlocutor con el, que, con el cual está hablando más posibilidades tendrá de ser efectiva o de modificar en alguna medida las posiciones de ese Estado, de ese gobierno, de ese partido político con el cual se está hablando. Por lo menos el marco mental de ese diplomático, de ese ministro, de ese Consejo de Administración de empresa, se abrirá, se ampliará y en algunas ocasiones quizá, quizás se modificará. Otra cosa es que una vez situado el conflicto, la causa de la patria, de, de los oprimidos, de quien sea, esta, esta coincida con los intereses del Estado en cuestión. Eso es evidentemente otra cosa. Nos lo decía hace unos meses eh, Enrique a mí, un cónsul de un Estado europeo eh, importante, hablando sobre la cuestión catalana. Bueno, la información llega a París. He dicho, llega a París, llega a Berlín, llega a Londres, amplía horizontes, otra cosa es que esas capitales pues les parezca mejor o peor lo que se les está proponiendo, que les parezca que encaja más o menos con sus intereses. Pero evidentemente esa tarea de, eh, para diplomacia en muchas ocasiones tiene, tiene cierta, cierta importancia. Más importante aún es si ese país oprimido, esa causa social, ese movimiento indigenista, lo que sea, obliga en algún momento a posicionarse a los estados. Es decir, si en algún momento llega a plantear un escenario de ruptura con quien sea, obligando a esos actores internacionales a posicionarse ante su problemática. Si no hay ese momento, pues ya, puede, ya se puede insistir ante, quien, ante la instancia, instancia que sea sobre una temática, que evidentemente si no hay obligación de posicionarse, difícilmente eh, ningún Estado ni ningún gobierno se posicionará sobre ese tema. Y lo más importante aún, los actores con los cuales hablan estas organizaciones, estos partidos, estos movimientos nacionalistas, esos Estados... ¿Pueden tener algún interés en lo que se les está proponiendo? ¿Pueden, llegar, ¿Pueden conseguir algún beneficio de responder a las llamadas, a los cantos de sirena, a los argumentos de los oprimidos que les están llegando? Pues en gran medida de esto es de lo que, de lo que voy a hablar, con evidentemente ciertas particularidades, a, a través del de análisis de lo que fue una organización que se ha ido situando en las jornadas desde ayer. Y durante el día de hoy, repetidamente, por lo tanto, eh, volveré sobre algunos aspectos ya, ya tratados, pero eh, no por, por, por eso menos importantes, es que es la Unión de Nacionalité, organización fundada en 1912 y mmm, clausurada o muerta políticamente, podríamos decir, en el 19. Esa entidad, diríamos, es quizás la más. Eh, la que tuvo más éxito eh, en el objetivo de crear una entidad internacionalista de los movimientos nacionalistas. Quizás fue la que tuvo más proyección sencillamente porque publicó mmm, a mansalva documentos, revistas, manifiestos, libros y porque, como veremos, tenía una cierta capacidad de endeudamiento, de perder dinero, de algún lugar salía, evidentemente, y por lo tanto, no sabemos si fue la más influyente, pero sí la que dejó más rastro documental. Lo que sigue fue, evidentemente, fue la que tuvo la posibilidad de influenciar políticamente más en direcciones específicas. En primer lugar, intentó condicionar la política exterior francesa. En el, periodo, en el periodo inmediatamente previo al estallido de la Primera Guerra Mundial y también en la definición o intentó influenciar en la definición de la Europa posterior a 1918, por lo tanto, en la Europa que se estaba conformando en esos momentos, en el 19. Y vuelvo a una cosa que, que me he dejado, pero que eh, veo ahora y que creo que es importante. El nombre de la organización, Unión de Nacionalité, eh, insiste en un elemento que situaba ayer Enrique en el inicio de las jornadas, que era la, eh, la, la poca concreción del uso de los términos Estado y Nación. Se habla de unión de nacionalité, se habla de sociedad de naciones, se habla posteriormente de la Organización de las Naciones Unidas y el término Estado no aparece por ninguna parte. Todos son naciones, las naciones sin Estado, las que lo tienen, es lo mismo. Por lo tanto, juega también de esa aparente indefinición en el uso de términos y, sobre todo, en el uso de términos como Estado. En América sí que hay los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de México. Pero hay una, un espacio terminológico que no se ha acabado de definir de manera, de manera clara. Pero bueno, decía que es una organización. Que tendrá la posibilidad de influenciar, sobre todo en la política exterior francesa, pero a partir de la cual antes tenemos que dejar cara una visión. Esta entidad, que también se conoce con otro nombre, la Oficina Central de Nationalité, pretendía llevar a cabo una tarea no poco compleja y que se ha planteado anteriormente. ¿Y qué tarea era esa? Pues pretendía que los movimientos nacionalistas europeos, y solo europeos, lo remarco, solo europeos, y no solamente blancos occidentales, aquí no entraban los quebequeses, no entraban los franco-canadienses, ni los puertorriqueños, ni los coreanos, ni los filipinos, ni evidentemente los eh, súbditos o los, eh, los miembros de los imperios coloniales europeos. Pues pretendía, pretendía que se produjera una colaboración de todos los movimientos nacionalistas europeos con objetivos diferentes, la independencia, la federación, la autonomía, la confederación, y lo pretendía a través y lo pretenderá a través de la creación de un enemigo común, el Estado opresor, el Estado que negaba la existencia de la nación supuestamente oprimida, y ese, como hemos visto y como lo sabemos los que vivimos en Cataluña o en Euskadi o en el Estado español, no era un objetivo nada sencillo. ¿Cómo coordinar a nacionalistas polacos con los lituanos, con judíos, con catalanes, con croatas, con gallegos? ¿Qué tenían en común? Sí, como todos los oprimidos del mundo, tenían una opresión supuesta de su marco nacional. Pero ¿qué más tenían en común? ¿Era suficiente esa causa común para que colaboraran entre ellas? Pues la verdad es que no lo será. La Unión de Nacionalidades, por lo tanto, intentará ser un lobby de influencia a nivel internacional, un primer intento de coordinar la de coordinación entre la, opinión pública, entre la opinión pública europea y las organizaciones de, las, eh, de los movimientos nacionalistas, porque eso es lo que quiso ser, quiso ser un lobby de presión, un centro de propaganda favorable al principio de autodeterminación de todos los pueblos. Insisto en lo que he dicho antes, solo de los pueblos europeos. Allí, en esa organización, en ese contexto, nadie considerará los imperios coloniales europeos en África o Asia como sujetos de derecho a la autodeterminación. Esos pueblos aún, desde su punto de vista, necesitaban que un Estado civilizado, Francia, Bélgica, Holanda o Gran Bretaña, los llevará a los albores de la civilización. Todavía no estaban preparados de ningún modo para plantearse llegar eh, al estadio de desarrollo del Homo sapiens sapiens blanco. Eran otra cosa. Necesitaban unos milenios más y unos guías blancos que los llevaran a la puerta de la civilización. Y todo eso se plantea, ciertamente, en, en Francia. Y se plantea, se ha dicho repetidamente, cómo. ¿De dónde surge que en la Tercera República Francesa, en el paradigma aparente del Estado centralizado, del Estado homogéneo culturalmente, pues aparezca un movimiento de, esta, de estas características? Pues aparecerá en gran medida eh, a través de una serie de, de reflexiones en las cuales Francia no era susceptible de tener en su interior ningún tipo de problema nacional o nacionalista o identitario. En esta cita que tenéis aquí en un artículo del año 17, publicado en el Annales de Nationalité, el portavoz de esta organización, se decía que Francia era un, mira, era un milagro. Le miracle français. Decían, comparando Francia con eh, Gran Bretaña y España, decían, Inglaterra y España, en Inglaterra y España la fusión de los elementos étnicos heterogéneos está lejos aún de ser completa a pesar de la potencia de atracción del centro y el prestigio glorioso de una historia secular, como lo demuestran las candentes cuestiones de Irlanda y Cataluña. Y añadían, la formación de la nacionalidad francesa es, pues, un ejemplo quizás único en la historia. Bueno, evidentemente siempre uno se, se cree único y especial, pero aparece ese tipo de organizaciones porque desde su punto de vista Francia no tiene ningún problema en la Bretaña, en, en Perpiñán, en, la, en Alsacia, en Lorena, en Córcega, en ninguna parte. Francia es Francia y ya está. Habrá folclore, habrá lo que, lo que se quiera, habrá cuatro locos que hablen bretón, pero no hay en ningún momento eh, se cuestiona la unidad nacional francesa. Por lo tanto, si ya era suficientemente complicado aunar en un mismo movimiento nacionalista los diversos las diversas ramas de movimientos, como podía ser el nacionalismo catalán, la cuestión eterna, social o nacional, pues aún parecía más imposible llevar a un mismo movimiento, a una, a una política propagandística y a una política de eh, presión ante los eh, centros diplomáticos europeos a movimientos especialmente alejados. Si parecía imposible que entre nacionalistas vascos y catalanes colaboraran y llevar... Con frutos eh, razonablemente eh, exitosos, aún más imposible parecía que los rutenos, los checos, los croatas acababan, acabaran colaborando con esos catalanes de dos o tres mil eh, kilómetros, eh, kilómetros hacia el oeste. Evidentemente, eso no funcionaba. Esas alianzas, esos intentos de colaboración no funcionaron, no funcionaban. Pero esta organización lo intentó cómo pretendían, y se ha hablado aquí también de este, de este marco geográfico, eh, juntar los intereses de lituanos, de polacos, de ucranianos. Pero bueno, entonces, ¿qué fue la Unión de Nacionalité que tanto ha ido apareciendo? Pues esa organización fue una entidad que se creó en 1912 en París. y que fue el producto del encuentro de, do de estas dos figuras que ya han aparecido insistentemente. Eh, Jean Pellissier, un periodista francés, occitano, aunque esta, esta característica de, de su personalidad no destacaría en ningún momento, o quizás sí, quizás su proximidad o su interés por las cuestiones identitarias europeas le venía de su distancia eh, cultural, familiar con París, no lo tenemos eh, claro. Hijo de, de maestros, nacido en Aiguas Vivas, en Larieche, y del lituano, independentista, nacionalista, Josas Gabrís, ayer el acento se situó al final, que exiliado en París desde 1905. Estas dos figuras, muy diferentes, el francés Pellissier era un apasionado de las cuestiones identitarias, de los conflictos identitarios existentes en la Europa central, en la Europa balcánica y del este, pero también de occidente, Irlanda y Cataluña le interesan especialmente desde 1909 y colabora de una línea de publicaciones que en esos años está, eh, está apareciendo especialmente en París, en Francia, pero en toda Europa. Las cuestiones nacionales en una Europa con unos imperios multiétnicos y con unos Balcanes que han estado en guerras en los últimos años por, es, por estas cuestiones, con un imperio turco en retirada. Son temáticas que generan interés en esos momentos y lo generan desde finales del siglo XIX. Por lo tanto, un francés interesado en estas temáticas y sincero le interesan de verdad, aunque después evidentemente intentará vincular este interés a, las, a la política exterior francesa, intentando favorecer los intereses de ciertos movimientos nacionalistas, pero también de Francia. Francia algo tiene que sacar, creerá Pelissier, de todo su trabajo. Es una persona, si leemos sus periódicos, era una persona con ínfulas de, de ser un personaje importante, tenía contactos políticos en las altas instancias gubernamentales francesas, por lo tanto, en cierta medida, esa importancia que se daba podía tener ciertos visos de, de realidad. Y el otro, me quedo todavía en Pelés, no es un personaje desconocido cuando aparece esta, esta entidad, ha publicado algunos libros. Eh, anteriormente, eh, ha publicado, por ejemplo, uno de los tratados de relaciones internacionales pacifistas más destacados del momento, ahora no encontraré el título, pero es un personaje ya conocido en los ámbitos intelectuales, pacifistas, en los círculos eh, diplomáticos o de estudio de las relaciones internacionales, de un antigermanismo destacado, publicará también en, en el año 14 Europe sous la menace alemán, por lo tanto... Causa nacionalista, autodeterminista, nacionalismo francés y también una visión anti-alemana, contra Alemania. El otro el lituano, en cambio, es un actor directo de uno de esos movimientos nacionalistas. Es un personaje que es miembro de una causa específica, la lituana. Por lo tanto, es un actor directo. Pelicier también lo será, pero se lo mire desde fuera. Su nacionalidad, su nación, su marco cultural, Francia. En ningún, de ningún modo está en juego. En cambio, eh, Gabriz está intentando actuar para conseguir que su eh, nación, su país, el marco en el cual se identifica él, Lituania, con toda la complejidad que eh, representa Lituania, obtenga, gracias a la ayuda de Francia, de Alemania, de quien sea, la independencia. De hecho, Gabriz ha inaugurado en París en el año 11, el año anterior, un Bureau de Información Lituén. Lituanien. Por lo tanto, es una persona de esas que hemos citado aquí con un sello, pero también con mucha iniciativa, con capacidad intelectual, con intereses y con facilidad para relacionarse en unos círculos políticos franceses. Son dos figuras que en esos momentos, en el año 12, han llegado apenas a la treintena de años. Puiggy Kadafalg los, eh, los eh, presentaba en sus memorias. ...como dos jóvenes que se encuentran en un pequeño despacho de l'École des Hautes Etudes de París... Eh, ...que le cuesta encontrar al despacho, y que se han conocido poco antes, como se ha dicho esta mañana... Ya no, ...ya no recuerdo en qué ponencia, en Londres, en el Congreso de las Razas. Pero son dos figuras que tienen importantes contactos en los ámbitos gubernamentales de París... ...en los ámbitos académicos, en la Sorbona, que son... Amigos o conocidos, pero con entrada directa en, con políticos de los sectores de izquierda eh, francesa, eh, el que fuera preside, presidente del Gobierno, Paul Panlevé, el que fuera jefe eh, o presidente de la Comisión de Exteriores del, de la Asamblea Nacional Francesa, Franky Bouillon. Por lo tanto, son dos personas con contactos nada despreciables y no son dos internacionalistas del nacionalismo, no son dos libertadores del pueblo en abstracto, sino que son un lituano y un francés, y eso que evidentemente no es malo. de por sí ser francés o ser eh, lituano, algunos preferiríamos ser franceses, que, que no es lo que son, nos ha tocado en esta, en esta lotería. pero bueno, eh, eso que no es malo, evidentemente determinará eh, la trayectoria de, de, la, de la organización de la unión de nacionalidades, porque cada uno buscará enfocar sus tareas propagandísticas, sus tareas de influencia política, de propaganda, de lobby, hacia encontrar marcos donde Francia o Lituania eh, pudiera beneficiarse. También, evidentemente, los ucranianos, los estonianos, el, quien fuera, los polacos, pero cada uno mirará en gran medida hacia dentro, mirará y buscará sus, eh, su beneficio. Y esa realidad hará, será la que hará posible que durante la Primera Guerra Mundial esta organización, que eran pocas personas pero con muchos comités eh, repartidos por Europa, fuera utilizada, fuera financiada, fuera decantándose, sobre todo a partir del papel de Gabris, hacia la intente o hacia las potencias centrales. Por lo tanto, la Unión de Nacionalidades durante la Primera Guerra Mundial acabará siendo un instrumento de propaganda aleatorio a veces de los aliados, a veces, de Alemania. Pero vamos a, a los precedentes. En 1912, después de una serie de, de, de conferencias en París, se formaliza la creación de la entidad y se crea y se formaliza también, y es interesante remarcarlo, con un comité americano de colaboración en el, del cual forma parte el candidato por aquel entonces, Woodrow Wilson. Y otras. Theodore Roosevelt, Andrew Carnegie, por lo tanto figuras destacadas que tienen una presencia nominal, evidentemente, pero que marcan también las posiciones que tendrá después la organización. Una entidad que tenía, como podéis ver en este, en este, en este texto, una serie de objetivos muy ambiciosos, pero una serie de objetivos de información de propaganda, decía en su primer punto, recoger todos los documentos etnográficos, históricos, literarios, artísticos, económicos, psicológicos, sociológicos, que permitan conocer el alma, el pasado y el futuro potencial de cada nacionalidad. Publicar una revista, comunicar a la prensa europea toda noticia sobre alguna nacionalidad, proporcionar, por lo tanto, ser un burón, una oficina que irradiara propaganda autodeterminista. En todo el mundo occidental. Y rápidamente, cuando se cree en 1912, empezarán a aparecer comités, delegaciones en Eslovenia, en Cataluña, en Croacia, en Euskadi. Se lanzará un boletín, Les anal de Nacionalité, que formalmente y técnicamente es interesante, está bien hecho, que será repartido con cifras aparentemente razonables y que será financiado aparentemente con las aportaciones, que en, en algunos de los primeros números, eh, de la biblioteca comunal de una ciudad de, de Bolzano, eh, con el panadero de un barrio de Viena, de un barrio de, lleno de, de, de checos, pero a la práctica será financiado seguramente por el Ministerio de Exteriores francés y por Francesc Cambo en gran medida. La revista, la organización, en sus cuentas, publica pocas, es deficitaria. Estos dos señores no trabajan de nada más, por lo tanto son dos agentes pagados por alguien o por la suma de una serie de intereses varios y diversos. Son, podríamos decir también, ese tipo de persona que existe en la historia contemporánea, en el siglo XX y también hoy en día, que busca a través de una causa que se cree realmente, pues que alguien le financie su aventura, su causa. Y a veces, pues, no se encuentran. Por lo tanto, era una revista que creía necesaria, o en la revista se, se plasmará, la necesidad, según esta entidad, de que Europa y el mundo entero dejara de verse eh, controlada por los Estados y se convirtiera en una federación de naciones. El mundo no puede estar en manos de estados, sino de naciones. Y la revista contará con amplias eh, colaboraciones y con un principio a partir del cual Pellissier eh, le gustaría marcar el porqué de esa organización. Y lo decía en el primer número de la revista, cuando escribía en el editorial. La historia del pasado siglo está dominada, el XIX por lo tanto, está dominada por dos movimientos, en apariencia contradictorios. Por una parte, el progreso del internacionalismo y por otra el renacer de las nacionalidades y añadía la conciliación de estas dos tendencias es en el momento en este momento el gran problema de la política mundial siendo imposible eludirlo por lo tanto él quería vincular esa serie de movimientos internacionalistas que estaban empezando a vincular a través de muchas causas diversas el mundo occidental pero también cierta parte de las colonias eh, europeas en África y en Asia, y el que él creía que era el renacer de las naciones, de las nacionalidades, de las identidades apresadas, encarceladas, en esos, sobre todo en el caso europeo, en esos imperios multiétnicos, como eran sobre todo el austrohúngaro y el ruso. Y todo eso en un momento, evidentemente, en el cual los, la cuestión de los equilibrios y la estabilidad de esos imperios, era una preocupación mucho más allá de los principios de estos idealistas. Podríamos decir, y seguro que el profesor Vega diría, que eran unos diletantes, unas personas que vivían la vida y se dedicaban a publicar y que tenían una influencia nula, pero bueno, allí estaban esas preocupaciones respecto al imperio austrohúngaro o al ruso o a lo que quedara del imperio turco en el próximo Oriente o en el norte de África no eran evidentemente solo preocupaciones de estos señores. Los ministerios de exteriores, los embajadores, los presidentes del gobierno de los países europeos estaban aparentemente también preocupados por esos temas. Y precisamente eran personas como Polisie Gabriel y sus oficinas de información, propaganda, influencia y a veces evidentemente contaminación del discurso quienes informaban a estos gobiernos. Los diplomáticos en muchas ocasiones o se tiene en muchas ocasiones la idea de que los diplomáticos son personas con un bagaje cultural tan amplio que no necesitan casi ni, ni hasta leer, que van a los sitios y conocen la realidad e informan a sus ministerios de exteriores casi con, con oler el aire y respirar el oxígeno que se encuentran en Istambul o en Ereván o donde sea. Pero no, hablan con personajes como estos, leen sus revistas y solo hace falta ver la correspondencia consular o diplomática de cualquier país, de cualquier legación, para ver que, hacen informes a través de que les llegue una revista de estas. Y a veces, extraordinariamente o extrañamente, se lo creen todo. Y envían a París, a Berlín o a Viena un informe diciendo, he leído esto y esto es, tengan ustedes en cuenta que está pasando lo que se dice aquí. Ejemplos habría muchos, durante la Guerra Civil, el, algunos controles franceses leían las publicaciones de Stat, de Stat Catalá, y las transcribían y parecía su informe. Enganchaban el artículo detrás y decían la realidad es esta, y solo leían el periódico de este catalán durante unas semanas. Bueno, cosas más extrañas se han visto. Por lo tanto, esta, este principio, estas preocupaciones, no solo era una cuestión de unos, ave, unos aventureros, unos, unos aspirantes aéreos o a Simón Bolívar, sino que también era eh, el interés de los Estados europeos de esos momentos. ¿Quién los financiaba? He dicho antes, pues seguramente, insisto en que los financiaba Francia, porque estaban en París, porque informaban a las autoridades francesas de todo lo que hacían y porque después trabajarán para Francia. Pelizier intentará siempre que lo coloquen en un sitio decisivo del Ministerio de Exteriores. No lo conseguirá y acabará, eso sí, al final de la Primera Guerra Mundial, en la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, pero él buscará un sitio protagonista. Él se cree, y está bien informado, él se cree que es el especialista francés en la Europa del Este, la Europa central y todas las cuestiones identitarias y nacionalistas europeas y, y, y en sus diarios, que por cierto no he podido consultar todos, porque extrañamente han aparecido, desaparecido de la Biblioteca Ucraniana de París en extrañas circunstancias. Eh, sitio interesantísimo, si queréis ir, es una sala como esta con 3.000 libros por el suelo. Y una señora que parece salida de Kiev en el año 82 y trasladada en el turno del tiempo a París, con una puerta blindada en medio de una iglesia, una cosa muy, muy, muy pintoresca y muy interesante. Eh, pues en esos diarios Pellissier siempre está quejándose, yo que soy el especialista, por qué el gobierno francés no se aprovecha de mi sabiduría. Pero bueno, decía que lo financia Francia, con toda seguridad. Y lo financia también Cambó. Aparece en algunas aportaciones en algunos de los números de la publicación y aparece también en eh, los diarios de Pelis en algunos momentos como Cambó ayuda. Y eso se traduce también en la importancia de Cataluña en eh, las publicaciones de, de la entidad. Por encima de cualquier otra realidad de la Europa occidental tiene mucha más importancia Cataluña que, por ejemplo, el nacionalismo irlandés. Prácticamente no hay ninguna referencia en los números de la revista al lanzamiento de Pascua del 16 en Dublín. Hay un recorte de prensa. En cambio, Cataluña merece artículos por todas partes. Evidentemente, uno cuando paga eh, exige que su causa aparezca en gran medida en lugares mucho más importantes eh, que, la, que las otras. Por lo tanto, la Unión de Nacionalité se convierte en una oficina paraoficial de información francesa respecto a las causas identitarias o los conflictos nacionales de la Europa Central, de la Europa del Este, desde el Mar del Norte hacia, hasta el Mar Negro, hacia Occidente hasta Cataluña, y por tanto lo que intentan es influenciar sobre Francia. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, evidentemente esta organización ha aparecido en el 12, la Primera Guerra Mundial estalla en el 14, en verano. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, esa aparente neutralidad teórica, aunque a la práctica a colaboración con las autoridades francesas, se verá aún más acentuada, aún más condicionada. Ante el desmoronamiento de los imperios, previsible pero no querido ni por Francia ni por nadie. Pelisier y Gabris empezarán a situar su organización ahora ya directamente al servicio de quien sea. Gabris pondrá la organización y su propia figura eh, al lado de la propaganda alemana cuando sea necesario, al lado de la propaganda francesa cuando sea necesario, se trasladará a Lausanne, a Suiza, y Pelisier lo que intentará durante toda la Primera Guerra Mundial es que le den un cargo importante en el Quai d'Orsay en algún sitio, que lo manden de embajador en algún sitio trascendente y lo que harán al final será, será enviarlo a Grecia. Y se pasará una temporada haciendo informes muy interesantes sobre las problemáticas también balcánicas vinculadas con Grecia, con los turcos, con los macedonios, con los albaneses, pero él verá frustrada su gran eh, aspiración de ser el hombre determinante, el hombre de la política exterior francesa en el mundo complejo de las nacionalidades. Y todo eso en un momento en el cual Francia, la política exterior francesa, París, lo que quiere mirando hacia el este es una gran Polonia, una Rusia federal y un imperio austrohúngaro sano y salvo, quizá federal, quizá con alguna pérdida territorial, pero que se mantenga en pie. Y todo eso no es lo que quiere Pelissier, no es lo que quiere Gabris, de ninguna manera. Lo que intentará Pelésier era llevar a Francia a otras posiciones, a posiciones autodeterministas, que de hecho Francia aparentemente en su propaganda hacia esos países había defendido durante años. Especialmente ante el aliado ruso. Y vuelvo a una cosa de antes, y hablo también del imperio ruso porque es importante. Cuando el número especial que se haga sobre Cataluña aparezca, me parece que es en el 16, diría... Hay en las memorias, en los diarios de, de Pelissier, la constatación de que en alguna de las ocasiones las visiones de Pelissier y de Aglouis no coincidían con el Cue d'Orsay, no coincidían con el Gobierno francés y que le amonestaron verbalmente y se indignaron en, los, en el Gobierno francés. ¿Cómo, podía usted, ¿Cómo puede usted hacer una revista de estas características con un Estado neutral como es España? No nos cree usted problemas. De hecho, Gran parte de los números que se envían a Cataluña serán secuestrados por la policía francesa en la frontera y no llegarán en gran medida a Cataluña. Por lo tanto, no coinciden siempre lo que piensa Pellicier, lo que piensa Gabrís y lo que piensan los medios eh, gubernamentales franceses. Lo que quiere Pellicier es desmantelar esos imperios. Y sobre todo quiere desmantelar el imperio ruso. Y en Francia no se quiere. Y no se quiere ni aún después de la Revolución de Febrero, ni después de la Revolución de, de Octubre. Lo que se quiere es que Rusia continúe en el bando aliado en guerra contra Alemania. La cuestión del cordón sanitario, después de la Revolución bolchevique, tardará eh, tiempo en consolidarse. Y no se consolidará esa voluntad de crear esos estados tampones o eso, y se mantendrá esa insistencia en que Rusia se mantenga en la batalla contra Alemania cuando los alemanes empiezan a pactar con lituanos y con ucranianos. Años después es verdad que la diplomacia francesa intentará vender como recuerdo de su actuación en ese campo que ellos eran partidarios desde el inicio de la Primera Guerra Mundial de que el Imperio Ruso se desmoronara. El que fuera embajador en, en, en Rusia, Joseph Nolen, en un, libro, en un prólogo suyo a un libro del año 33, sobre la historia de Letonia, decía «Proclamado el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, las potencias de la intente apelaron a la independencia de las nacionalidades nuevas, desconocidas por la mayor parte de nuestros contemporáneos, quienes poseían sus razones de ser a través de un lejano pasado, vencidas y sometidas, pero no asimiladas» prosiguieron en silencio su destino, sin abandonar la esperanza de recuperar un día la libertad perdida. Y añadía el embajador francés en 1917 en Rusia, escribiendo más de casi 20 años después. Los gobiernos aliados, a pesar de ciertos diplomáticos fieles a la idea de una gran Rusia, englobando los elementos heterogéneos que tendían a liberarse, entendieron que la existencia independiente de Letonia, como de los otros estados bálticos, era una garantía de paz. Y en consecuencia se apresaron a consagrar la soberanía de las pequeñas naciones. Bueno, todo falso. Evidentemente, la diplomacia y los gobiernos adaptan su discurso con el paso del tiempo a lo que les es conveniente. Y como se dijo ayer, y en esto podría estar de acuerdo con el profesor Veiga, una cosa es la real política de los gobiernos de los estados y la otra cosa es lo que consiguen las influencias de entidades, de personas individuales. Por lo tanto, Francia de ningún modo quería que se desmoronara el imperio ruso, aunque años después, visto lo que había pasado, pues evidentemente decía y argumentaba que él estaba absolutamente eh, a favor. Y todo eso pasaba mientras Pelisier estaba en Atenas, desterrado. Él se sentía un exiliado en la embajada francesa en Atenas y mientras Gabris en Suiza controlaba la Unión de Nacionalité y la utilizaba para sus beneficios propios. Y quiero decir con eso que hará propaganda alemana, hará propaganda aliada, organizará, organizará la segunda y tercera conferencia de las nacionalidades de la, de, de la Unión en Suiza y jugará todas las cartas posibles, porque él es un actor que lo que quiere es que Lituania sea independiente del Imperio Ruso y también del Alemán, evidentemente, cuando sea ocupada por los alemanes. Por lo tanto, esa organización que parecía vinculada a los franceses o que pretendía ser neutral, jugará durante la Primera Guerra Mundial, una, tendrá una trayectoria que es, en la cual será utilizada por unos y por otros. En unos momentos en los cuales los movimientos nacionalistas de la Europa del Este del imperio ruso que está desmoronándose, pues juegan a, a las cartas que sean, a lo que pueda ayudar, sea cual sea, quien te dé la ayuda. Lo decía Alex Ugaldi, fue a Moscú con intereses particulares que le dieran dinero. Sí, evidentemente, era comunista. Bueno, comunista no. ¿Podía convertirse en comunista? Sí. Bueno, la gente se convierte a veces a través de... Mi causa le parece bien, no le parece bien del todo, ¿qué le falta? ¿Ser comunista? Pues bueno, añadimos el régimen comunista, quizás, me da dinero, consigo independizar Cataluña y bueno, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe? Masía podía una persona eh, muy estricta de carrera militar, pero podría irse a otros, a otros horizontes. Finalmente, evidentemente, la primera guerra mundial acaba con la derrota de Austria-Hungría, de Alemania se desmenuzan, se desmiembran esos imperios. También, evidentemente, Alemania pierde terreno, pierde sus colonias en, en África y también se olvida, se olvida siempre las islas que tenía en el Pacífico. Y eso convierte Pelissier, de hecho, en Pelissier y Gabriel, los convierte y sus reflexiones los llevan a, a pensar que han sido ellos en gran medida los que han facilitado ese nuevo mapa europeo. Todos tendemos a considerarnos eh, agentes influyentes en, este, en esta vida y a ser importantes y que nuestras palabras y nuestros textos marcan el devenir de la historia de la humanidad, pero ellos en gran medida, es verdad que han estado cerca de los círculos gubernamentales, pero podríamos decir que por un lado ven el final de la Primera Guerra Mundial de manera con un vaso medio vacío, Enrique lo ve medio vacío, Alex lo verá medio lleno, y cuando lo ve en medio vacío, dice, es una gran tristeza para mí ver que todas las ideas que pusimos sobre la mesa en 1912 han germinado. Por lo tanto, eso le parece fantástico. Nosotros lanzamos al mundo la idea de que había oprimidos, naciones oprimidas. Pero añade que todas las previsiones se confirman y que Francia ha dejado escapar la dirección de este movimiento, de las nacionalidades, cuando tenían las manos el admirable instrumento de la Oficina Central de Nacionalidad. Por lo tanto, se creen realmente importantes, y quizá lo fueran. Si tuviéramos aquí a los primeros ministros franceses o a los, minist a los ministros de Exteriores de ese periodo, y a sus asesores, y a sus secretarios de Estado de, de Estados Unidos o quien fuera, pues quizá nos dirían, mire, hablé un día con el señor Gabrís y realmente descubrí el Báltico, Descubrí las repúblicas que después serían bálticas y entendí que la causa lituana, letona y estoniana de estonia tenían que llegar a buen término, quizás sí. Y era una reflexión que completaban y se interrogaban. ¿A quién adjudicar la responsabilidad de la no utilización de la obra de, la, de santidad? ¿A la frivolidad y la apocresía del espíritu francés? Por lo tanto, ellos creían que Francia había desaprovechado un liderazgo en el mundo que le podría haber creado una serie de aliados importantísimos en la configuración de la Europa que se estaba eh, configurando a partir del 19 y que evidentemente entroncaba con los años 20, con los años 30, con la Segunda Guerra Mundial. Si tejemos una alianza con todos esos nuevos pueblos, somos sus protectores, evidentemente nos ayudarán y seremos el... Eh, referente para todos esos pueblos. Evidentemente Francia, aunque lo quisiera después, tampoco, tampoco tenía capacidad militar para defender a nadie. O no quiso. No, recuerdo, la Primera Guerra Mundial era demasiado. Pero bueno, también podían ver el, el vaso medio lleno o más lleno, eh, como diría Alex. Y en el 18 escribían, finales de la Primera Guerra Mundial, nuevas naciones se integran en esa sociedad de naciones, de la cual el prototipo práctico fue esta Unión de Nacionalité que le Col de social Sociedad de Pagui, vio nacer en 1912. Era entonces, se dijo, una utopía. La utopía de 1912 se ha convertido en hechos en 1918. Por lo, tanto, por lo tanto, ellos realmente se creyeron que fueron determinantes. Y se lo creyeron en un momento en el cual, evidentemente, los 14 puntos de Wilson también marcó tanto la organización como su publicación. A partir de la irrupción de los Estados Unidos y de Wilson, si nos miramos su revista, veremos que hay constantes artículos alabando la figura de Wilson como el salvador de, de los pueblos oprimidos europeos. Por lo tanto, desde su punto de vista, esa organización, esa, esas campañas de propaganda, ese lobby, esa presión, había triunfado. La valoración que podemos hacer nosotros, ¿cuál es? Evidentemente, podemos entender que no fue solamente su tarea de insistente eh, propaganda, pero por otro lado, insisto en que la suma de propagandas, de conversaciones, acompañadas de los intereses geopolíticos, geoestratégicos, económicos, militares de, cada, de una potencia o de otra, suman, a veces restan, a veces la insistencia, en una realidad, por mucho que se insista, es imposible modificar los intereses geostratégicos de unos o de otros, pero suman. Y evidentemente desde el punto de vista de Pellicier, el gran pesar que le quedó fue que Ucrania, no consigue, Ucrania siempre hay un, tengo un problema con el acento de Ucrania, Ucrania en catalán y castellano, no consiguiera la independencia. En, en el 17 y en el 18 Pellicier está enviado por las autoridades francesas en Kiev insistentemente alrededor de los círculos independentistas eh, ucranianos. Y lo que le pesará en sus reflexiones y en sus diarios es que para él ese es el gran fracaso de la política de nacionalidades. Ucrania ha quedado dividida en gran medida entre Polonia y la nueva Unión Soviética. A partir de, su, de 1919... Esta organización se diluye, la han dirigido dos personas, con una, con una señora que situaron ayer y con sus comités, evidentemente comités que se han visto inutilizados durante la Primera Guerra Mundial, porque evidentemente cada, cada comité está en un bando, por lo tanto no hay causas comunes cuando estás en guerra con el otro. Y porque también hay otro elemento y con esto acabo que te debemos tener en cuenta. La presión de la Unión de Nacionalité, de Gabriel y de Perissier y de las personas que trabajaran a, a su alrededor, que eran pocas, no tuvo como, nos explicó José Manuel núñez esta, esta mañana, una entidad internacional ante la cual presionar. La Unión de Nacionalité podría, podría considerarse el antecedente del Congreso de Nacionalidades Europeas, con un cambio de liderazgo, primero en París, después en Berlín, producto evidentemente de las minorías alemanas que quedaron eh, repartidas por toda la Europa central, pero esa organización, la primera, la Unión Nacional de Naciones tuvo, no tuvo esa sociedad de naciones, esa ONU, eh, ante la cual ir a presionar. Se diluyó en 1919, Gabrís fue un personaje irrelevante en la nueva eh, Lituania independiente, él fue allí, esperando que le recibirían con los brazos abiertos con manifestaciones de júbilo en las calles de los pueblos y ciudades eh, lituanas, pero nadie lo esperaba, casi nadie lo conocía, aunque él había negociado con los alemanes, con personajes importantes eh, de la diplomacia alemana, pero nadie lo esperaba. En los años 30 se ofreció hasta de monarca eh, para Lituania, bueno, nadie eh, le, le hizo caso y acabó muriendo en Suiza después de un intento en los años 30 de reactivar esa... Esa entidad. Por lo que respecta a Pellissier, se diluyó también su presencia en los medios gubernamentales, se fue una temporada a la isla de Reunión, al lado de Madagascar. Seguramente, no sé si por eso, pero la complejidad étnica, religiosa, lingüística de esa isla francesa le debería fascinar, ¿o no? ¿O le pareció que ese territorio francés no era francés, no era uniforme? Ese milagro francés que se había producido en el hexágono no había llegado a esas latitudes, pero fuera como fuera eh, desapareció prácticamente del escenario político y acabó muriendo en el año 39 en Francia una vez eh, volvió uh, de Lille de, de la Réunion. Por lo tanto, una entidad que nos explica y en eso algunos podemos también ser eh, protagonistas personales o no. Nos intenta explicar hasta qué grado, y ese es un interrogante que queda abierto hasta qué grado las presiones, la información, la prensa influyen. ¿Quién conforma el discurso político? Porque los intereses económicos, políticos y militares de algún lado salen. No hay un, un, unos intereses naturales. No había fronteras naturales de Francia, por mucho que lo dijera la monarquía francesa en los Pirineos, y tampoco hay unos intereses vitales. Eh, naturales por parte de Francia o de Alemania. La geografía marca, pero también marca con quién hablas, también marca lo que lees y a veces la obsesión de un ministro puede llevar a un país o de un primer ministro a la guerra, aunque su tradición no lo, no lo previera. Bien, muchas gracias.